El Grupo Socialista va a presentar dos mociones en el próximo pleno de la Diputación que tendrá lugar mañana día 24. En la primera de ellas, el PSOE reclama al Gobierno que incluya a las Diputaciones y núcleos urbanos de menos de 20.000 habitantes como beneficiarios de los fondos europeos del periodo 2014-2020. Solo la capital cumpliría con este requisito. De esta manera, lo único que trata es esconder sus intereses puramente electoralistas las, con, las, con la situación real de los, mismos, de los territorios y lastrando así el desarrollo económico de muchas zonas de nuestro país. la segunda moción el soe se reafirma su, reafirma su compromiso con la unidad de españa y rechaza cualquier acto que trate de instrumentalizar este asunto en beneficio partidista. el grupo socialista insta en una moción en el Pleno de la Diputación, a todos los poderes políticos y, en especial, al Gobierno de España, a impulsar una reforma dialogada y pactada de la Constitución. Hay que ofrecer una solución a los problemas del Estado de las Autonomías. Tras casi cuatro décadas de funcionamiento, tal vez sea necesaria una reforma. La reforma que nosotros proponemos es la vía federal. Por el contrario, el Gobierno y el PP son incapaces de ofrecer soluciones a la crisis territorial. También haremos un ruego que lo que vamos a pedir a la Diputación es que se presente ante la Junta de Castilla y León y la Confederación Hidrográfica del Duero para urgir a que se tomen las medidas necesarias solucionar el problema ocurrido en, en Coca. Como sabéis, el, el desprendimiento del talud que afecta a la torre de San Sebastián, que es un bien de interés cultural. El Partido Socialista siempre ha defendido que la contratación se haga mediante un concurso de méritos eh, perfectamente evaluables, y ese sigue siendo nuestro criterio. Eh, tendremos que ver si, si lo que si se atiene a la realidad y esperamos que el, la secretaria general nos dé el informe pertinente un tema que está judicializado mientras el juez no dictamine sentencia o no eh, siga adelante con el mismo eh, el partido socialista no, no toma ninguna medida una vez que el, el juez en cause o pase el, el, a juicio oral, el Partido Socialista, como siempre ha actuado, actuará de una manera firme y contundente. De todas las maneras, el Partido Socialista no hace en ningún caso uso demagógico de las instituciones.